Esta vez recurrieron al Tribunal Constitucional. Fue el procurador del Congreso que le pide anular el fallo que suspende la investigación contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Lo que ha hecho el procurador es pedirle al Tribunal Constitucional que ahora ejecute esa sentencia y como consecuencia de eso declare nula esta medida cautelar, porque se estaría violentando la propia Constitución cuando dice en el artículo 139, inciso 2, que ninguna autoridad jurisdiccional puede dejar sin efecto una resolución que ha devenido en calidad de cosa juzgada. ¿Hay plazos para que se resuelva esto? No hay un plazo establecido. Creemos que el Tribunal Constitucional va a actuar de la mejor manera y de manera rápida. Si bien no hay plazos establecidos para resolver el tema, los congresistas que respaldan la destitución de los miembros de la Junta Nacional piden celeridad al Tribunal Constitucional, una entidad que se suma a las idas y venidas entre el Parlamento y la JNJ. Y esto va en paralelo con la apelación a la medida cautelar que también se ha interpuesto. Estamos actuando por dos vías, la vía del Tribunal Constitucional en vía de ejecución de sentencia y la apelación correspondiente a la medida cautelar. La Constitución y la ley faculta realizar esos caminos. Fue a través de este documento que el funcionario del Parlamento solicitó se disponga de manera inmediata la nulidad de la resolución.